Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Domi, para mí es súper especial que estés en el canal. Definitivamente hoy es el video más especial que he grabado. Creo que es el más especial. Perdón porque me siento hasta nerviosa, me siento no sé. Pero este video es un video, no es una reseña ni nada de eso, sino que es una especie de agradecimiento hacia ustedes y de celebración de los primeros 1000 suscriptores en mi canal. Quizás ustedes me van a decir, Domi, qué ridícula, porque pusiste esos globos que ni sé qué, no llegaste al millón, no son 100.000 suscriptores. Y sí, quizás no son tantos. Pero yo siempre digo que yo no los escatimo a ustedes, que no los doy por menos. Para mí, que sean 1000 o que sean 100 es igual de importante como que sean 1 millón. Yo igual me voy a esforzar al máximo por darles un mejor contenido, por mejorar, por investigar más, por buscar los mejores productos para ustedes siempre. O sea, no hay diferencia en esa, en cuestión de cantidades. Entonces nada, quería compartirles con ustedes un poquito de qué es lo que siento, de cómo ha sido esta experiencia de llegar a los mil suscriptores. Y también al final les tengo un giveaway súper chévere para celebrar, para darles un poco de esas cosas que me han encantado, que han sido mis productos favoritos, alguna de ustedes. Y bueno amigos, lo primero que quiero decirles es gracias. Gracias por ser parte de esto, gracias por ver mis videos, gracias por suscribirse, gracias por comentar, gracias por darle like, gracias por haberle contado a alguna amiga sobre este canal, gracias por haberme compartido en alguna historia, gracias por haber compartido en Facebook también. Créanme que cada vez que yo veo que lo hacen, brinco de la emoción, grito, le mando el captura a mi novio. O sea, siempre que ustedes ponen un comentario que me dicen saludos desde no sé dónde, o Domi, qué increíble tu video, lo que sea que ponen, créanme que para mí no es como, ah, un comentario más. No, yo lo leo, lo releo, le hago captura, lo guardo, le mando a mi novio, le mando a mi mamá, a todo el mundo. O sea, para mí es todo un acontecimiento y me encanta que sea así. Entonces imagínense cuánto más haber llegado a los 1000. Y más allá de haber llegado a los 1000 por un número, porque yo creo que esta es la primera meta que todo youtuber tiene cuando recién empieza, es porque, miren, para ponerlos un poquito en contexto, ustedes saben que yo soy actriz, me gradué de esta carrera, pero esta carrera es sumamente complicada, sobre todo si no tienes seguidores y miles de factores más, ¿verdad? Porque cuando tú quieres vivir de la actuación, lamentablemente, para poder vivir de la actuación casi siempre tienes que estar en la televisión, porque en el teatro, que es donde yo actúo generalmente, que gracias a Dios sí actúo bastante seguido o constante al menos, no puedes vivir de la actuación, porque no es muy bien pagado, la gente no consume tanto teatro, al menos aquí en Ecuador. Sé que en otros países como México, Argentina, hay muchísimo teatro y es completamente diferente, pero la historia acá sí es mucho más complicada. Entonces, años atrás yo decía, Dios mío, es que no hay nada más que me guste, no hay nada más que me guste, a mí solo me gusta la actuación, solo me gusta esto, y si no lo logro, y ni sé qué, era todo como una tensión y una frustración, y eventualmente me hizo conseguir trabajo en algo completamente distinto a la actuación, porque es como, tengo que vivir, tengo que comer de algo. Y mi trabajo, me siento súper bien, no es que lo odie, no es que nada, pero no es mi sueño. Sé que ese no es mi futuro. Sé que eso es parte del proceso que Dios tiene para mi vida, pero no es el destino final. Entonces, cuando yo vengo y descubro mi amor por el maquillaje y el skincare, fue como ver una especie de escapatoria y decir, Dios mío, encontré algo más que también me apasiona, que también me encanta, que también me encantaría vivir de eso. Entonces, así como entro a YouTube, y una de las cosas que siempre recalco y que siempre le digo a mi mamá o a mi novio, es que cuando tú vas a, no sé, quieres entrar en alguna serie, en alguna novela o alguna cosa, tú tienes que hacer un casting y otro casting y otro casting y recibir ni sé cuántos sí de ni sé cuántas personas, y pueden haber tantas cosas que te traben a conseguir el papel, seguidores, el cuerpo, el peso, el físico, cómo te vea, tantas cosas, incluso hasta si le caes bien o le caes mal a la directora o al director o a quien trabaje ahí. Entonces, son tantas cosas que te pueden impedir llegar a un lugar donde quieres, que en YouTube es todo lo contrario. O sea, en YouTube yo lo único que necesito hacer es prender mi luz, prender mi cámara, arreglarme y empezar. Y estoy donde estoy, frente a una cámara, hablándole a miles de personas que les interesa. Siento que YouTube lo único que tú necesitas es conectar con el público. Y generalmente la gente que pone a suscribirse es gente que confía en ti, que conecta contigo y que se vuelve una comunidad leal, porque si no, no estuviera suscrita. Entonces, como les decía, más allá de una meta, como, ah, ya tengo 1000, ya no se ve un poquito, sino que se ve un poquito más, es cuestión de que, para algunos creo que esto es un poquito desconocido, cuando tú entras a YouTube, YouTube te empieza a pagar en determinado momento por subir tus videos, pero para eso necesitas dos requisitos. El primero es llegar a los 1000 suscriptores, cosa que acabo de llegar, y el otro es llegar a las 4000 horas de reproducción. Gracias a Dios y gracias a ustedes, yo ya había llegado mucho antes a las 4000 horas de reproducción, porque ustedes ven todos mis videos y como igual son un poquito largos, me ha aumentado bastante el watch time y yo ya había llegado mucho antes, pero me faltaban los 1000 suscriptores. Entonces llegar a esto me permitió poder cumplir con esos dos requisitos y mandarle la solicitud de YouTube para monetizar mi canal.
Entonces, no es que uno haga esto por el dinero, porque yo lo hago porque me apasiona. Y lo hice tanto tiempo sin recibir un centavo porque me encantaba hacerlo y lo hacía con mucha emoción. Pero poder llegar a este punto, a que YouTube me dé algo, lo que sea, porque al inicio obviamente no te pagan tanto, por subir un video, es como ver el primer rayito de luz. Entonces por eso es que les digo que no hay un solo día que no les agradezca a Dios por ustedes, que no hay un solo día que cada vez que yo que un suscriptor sube, le doy gracias a Dios, porque eso poco a poco me está empezando a como a cambiar la vida, como a llegar más cerca de ese sueño que tengo. Ustedes son muy especiales para mí, por eso es que mi salud empieza así, aunque yo sé que suena un poco cursi y todo, pero lo digo porque es la verdad, es lo que siento genuinamente. Entonces nada, gracias a ustedes, gracias a Dios. También quiero agradecerle de manera muy especial a mi novio, porque definitivamente él ha sido un pilar fundamental para este canal. Él no había una sola noche que no se acueste sin mandarme la cantidad de suscriptores que había tenido en ese día y diciéndome un mensaje bonito que me alentaba. Así que yo siempre le digo a él que somos un puño y que somos un equipo y que definitivamente no pude haber logrado todo lo que se pudo haber logrado en ese tiempo si no hubiese sido también con la ayuda de él. Y nada, es mucho más bonito compartir los logros y las cosas bonitas con alguien especial. Entonces estoy muy agradecida de poderlo compartir con él. Y también gracias a mi sobrinita, porque ella está aquí atrás de Hola, ¿vale? No quiere salir porque ahorita está despeinada. Pero Vale es como mi productora. O sea, ella siempre, cuando está aquí en la casa, yo estoy grabando, se para atrás a verme cómo estoy. No, me estás despeinada, bájate el pelo. Dice que, uy, se paró la cámara. O sea, siempre está súper pendiente. Aparte que amo hablar de maquillaje con ella. Y es con la persona que más disfruto incluso comprarlo. Así que nada, estoy muy agradecida con ellos dos, porque ellos han hecho que este proceso sea mucho más especial, mucho más lindo para mí. Y nada, mucho más fácil también. Gracias a mi familia también por confiar en mi talento, por confiar en mi pasión, por confiar en mí. Pero así también por tener preocupación, por de cierta manera, aunque ellos piensen que no me doy cuenta, sí me doy cuenta, como no creer en el sueño que tengo, porque eso mismo me da impulso a mí como para un día decirles, ¿vieron que Dios sí me lo iba a cumplir? Y nada de eso, gracias por estar aquí, los quiero mucho, de verdad los quiero mucho. Así que ya vamos a parar aquí, porque me voy a poner a llorar. Y pasemos a la parte del giveaway. Y bueno amigos, voy a empezar mostrándoles ya los productos que van a ser parte de este giveaway. El primero que te puedes ganar es esta BB Cream de aquí, que les voy a contar rapidísimo por qué la incluí. Esto es súper especial. Yo subí hace como unos 2 meses la reseña de esta BB Cream de aquí, porque me encantaba, porque es mi BB Cream favorita, la amo, me encanta. Por lo mismo, quiero que alguna de ustedes lo tenga. ¿Qué pasó? Yo generalmente cuando subí un video, tenía como un aproximado de 100 vistas en un día. Cuando subí este video, tuve como 34 vistas en el día. Yo llamé a mi novio y le dije, no, mi amor, esto es terrible, odio este video, lo quiero borrar, que no sé cuánto, me puse a llorar. Le dije, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que nadie ha visto este producto aquí en Ecuador, o muy pocas personas, entonces como que a nadie le interesa, a nadie le importa de qué estoy hablando. Y él me dijo, no, que no sé cuánto, ¿cómo lo vas a borrar? Que no sé qué. Y es verdad, después me puse a pensar y dije, wow, tanto esfuerzo grabándolo, tanto esfuerzo editando para borrarlo. Dije, ahí se queda, al menos alguna persona voy a ayudar. Cuando de la nada empiezan a llegar comentarios a ese video, empiezan a llegar comentarios. Yo les respondí, pero todo bien. La verdad es que no me he dado cuenta ni me había metido al video a ver qué estaba pasando. Cuando de la nada me meto, eso fue como unas 3 semanas después de que yo ya lo había subido, me meto al video porque yo decía, ¿por qué tengo tantos comentarios? ¡Pum! 900 vistas. ¿Y yo qué? Ya iba a llegar a las 1000 vistas y en 3 semanas, o sea, eso no me había pasado nunca. Y yo decía, ¿qué está pasando? De la nada empezaron a llegar suscriptores de ese video, likes en ese video, comentarios en ese video y vistas y watch time que no les cuento. Tengo ya casi 6500 vistas en este video y me parece una locura. De hecho, yo siento que este es el video que me hizo llegar a los 1000 suscriptores, porque gracias a ese video me dio mucho tráfico para que mucha gente se suscriba. Entonces, moraleja, nunca pienses que tu contenido no es lo suficientemente bueno. Sí hay que ser autocrítico, pero no hay que desesperarnos. Uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana o 3 semanas después. Y uno nunca sabe qué puede hacer Dios. Entonces, mira, de la nada YouTube empezó a recomendar ese video por alguna extraña razón. Yo siempre pienso que es Dios igual que lo hace. Y este de aquí se está haciendo bastante movido en YouTube, así que me encanta. Entonces, este de aquí es uno de los productos que te puedes ganar. El segundo producto que te puedes ganar es esta paleta de aquí que me fascina. La probé hace muy poco. Les voy a dejar acá arriba la reseña para que vean lo máximo que es esta paleta. Esta de aquí, me encanta. Siento que con esta paleta van a tener todos los colores que necesitan, neutrales, fuertes, todo. Así que por eso mismo les quiero dar esta paleta, porque está 10 de 10. Y el tercer producto que se pueden ganar con este giveaway es este blush de aquí. Ustedes saben que a mí me encanta el blush en crema, me encanta el blush en barrita, me encanta. Entonces yo dije, a ver, tengo bastantes que me gustan, pero ¿cuál es el que más hablaba en este canal?
definitivamente este. Lo he nombrado hasta en la sopa, en cualquier video, hasta sin saber por qué, lo nombro. Así que este era uno de los productos que realmente quisiera que tuvieran porque es uno de mis favoritos. Y ahora los pasos que tienen que seguir para ganarse este giveaway son bastante fáciles, solo son dos. El primero es seguirme en mis redes sociales, que si eres parte de este canal es probable que ya lo hagas. Seguirme en mi Instagram, seguirme en mi TikTok y también estar suscrito a este canal. Y el segundo paso es que yo voy a subir un reel a mi cuenta de Instagram hablando sobre eso, sobre que llegan los mis suscriptores, que el giveaway, que ni sé qué. Entonces ese mismo reel tienen que subirlo a sus historias, mencionarme y también en los comentarios taggear a tres de sus amigas que sean fanáticas del maquillaje y del skincare. Por favor, táguenlas ahí y eso es todo. Obviamente que no sean cuentas repetidas ni tampoco cuentas de famosos. Y nada, amigos, esos son los pasos que tienen que hacer para poderse ganar este giveaway. Creo que está bastante fácil, la verdad. Muchas gracias por estar aquí. Eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Espero que sobre todo los haya inspirado y los haya motivado a saber que las metas se cumplen, que los sueños se cumplen siempre y cuando uno trabaje duro por ellos y vaya agarrado de la mano de Dios. Creo que esas dos cosas, si uno las junta, son esenciales y es lo que hace la magia. Muchas gracias por estar aquí. Si llegas a ese punto, por favor, déjame acá abajo en los comentarios de qué forma crees que puedo crecer más. ¿Qué cosas crees que puedo mejorar en mi canal? ¿Qué contenido te gustaría ver aquí? Muchas gracias por estar aquí. Recuerda que acá abajo siempre te dejo mis redes sociales por si quieres seguir más acerca de mi carrera de actriz. Y no olvides suscribirte a este canal. Y si te gustó este video, no te pierdas este. Te mando un abrazo muy grande y que te llegue donde tú estás. Bye.